De inmediato, pónchamelo, Carlito, y está en pantalla completa. Dice: saludo a ti y a tu equipo desde Puerto La Cruz. Ahí estamos, ya nombrábamos el estado Anzoátegui, para que le hagan un llamado al ministro de Agricultura y Pesca, Juan Carlos Loyo, para que se aboquen al problema que está sucediendo en el Morro, Puerto Santo, estado Sucre, donde no se le está dando acceso a la sardina y no le están dando la guía a los transportistas de sardina. Ayúdenos, el pueblo en la calle. Necesitamos trabajar. Bueno, hacemos este llamado respetuoso en nombre del pueblo de Anzoátegui en Puerto La Cruz al ministro de Agricultura y Pesca, Juan Carlos Loyo, en relación a la situación con quienes comercian con los pescadores y la sardina. No les están dando la guía a los transportistas de sardina. Así que vamos a ayudar a ese pueblo bendito que lo requiere. ¿Qué es lo que está pasando allí en el Morro, Puerto Santo, en el estado Sucre? Tienen que dar acceso a la sardina. Así que estamos muy atentos y seguimos machacando aquí. Machaquen el programa popular de Venezuela. O sea, ¿qué está pasando allí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que tratar con igualdad y con justicia. Dele aquí fuerte, dele aquí duro. Denúncielo en el programa popular. No se quede callado. Dígalo en el programa del pueblo. Esto es una ventana, una pancarta. Esto es lo que tenemos aquí, es una bocina, un altavoz. Un altavoz así. Entonces dígalo aquí. Esta pantallita, esto retumba aquí. Vete por acá, ya tenemos más mensajes. Hay más. Así me gusta comenzar a mí el solidario de la televisión. Qué bueno, con mucha fuerza y energía. Buenos días, saludos desde San José. Esto será aquí mismo en Caracas. Sí, efectivamente, dice huecos desde la esquina San Narciso a Santa Inés y entre San Enrique desde hace más, bueno, imagínate, meses. Avenida Fuerzas Armadas y Panteón, alumbrado público y desechos sólidos, por favor. Bueno, imagínense ustedes. Ahí está el llamado para la autoridad del área metropolitana de Caracas, gobernación de Caracas, alcaldía del municipio Libertador. Vean ustedes, San José, parroquia San José. Los huecos desde la esquina San Narciso a Santa Inés. Y entre San Enrique desde hace meses, Avenida Fuerzas Armadas y Panteón, alumbrado público y desecho sólido, por favor, hace oscuro y lleno de basura. Y huecos por toda la calle. Bueno, si está la ciudad, hay que echarle la lupa a eso, envíenos las imágenes. Cuando pueda usted también, recuerde enviarnos las imágenes, toma la fotografía, haga usted mismo un videito, eso es bien bueno. Después que lo haga la primera vez, se va a acordar de mí, no va a querer dejar de hacerlo. Usted coge el teléfono ahí, si no lo tiene propio, no se preocupe, pídele a alguien, mira, tómame el videito aquí, mira lo que está pasando. ¿Y a dónde lo va a enviar? Al programa de Venezuela, el programa de la denuncia en Venezuela, el programa popular, el solidario de la televisión. Y así vamos arrancando siempre, combativo, arriba, con fuerza, cuando son las 8 o 10 minutos de la mañana, 0412-377-3910, dígalo en su noticia. Eso me gusta, gracias Helio. El gallito canta claro y fuerte. El pueblo de Venezuela en el solidario de la televisión.